Bueno, ya tenemos a nuestro siguiente invitado. Sí. Sí, bueno, no se olvide de ponerle like, compartir la transmisión, regálele esos likes al doctor Ramiro Aguilar, por favor, que ya viene con nosotros y que le damos la más cordial bienvenida porque siempre es placentero tenerlo, porque tiene una forma de conversar que la verdad a mí me agrada mucho y yo sé que a la ciudadanía también, así como sin pelos en la lengua, directo, de la forma más clara. No veo por ahí al gatito negro que está muy bonito, ¿no? Muy bonito. Muy bonito. En todo caso, pues, un abrazo gigantesco. Bienvenido. Muchas gracias, Carla. Muy buenos días. Un saludo muy cordial, Jaime, a todas las personas que nos siguen en la plataforma y en el resto de medios que reproducen siempre lo que genera Ecuador en directo. Siempre es un placer hablar con ustedes. Kenzie, nuestra gata, no está hoy. ¿Cómo se llama? Kenzie. Bueno, a ver, ¿el gobierno se ha abierto frentes o no se ha abierto frentes? ¿Se está desgastando? No, yo no creo que el gobierno se esté desgastando. Porque para desgastarse hay que tener un capital, Carla. Y este siempre fue un gobierno interino. Lo que pasa es que los ecuatorianos perdimos de vista eso. Este era un gobierno para año 6 meses, que venía a completar el gobierno de Lasso. Es decir, en los fríos papeles, simplemente se está terminando el nefasto gobierno neoliberal que empezó el 2021. Lo que está pasando es que los ecuatorianos le están pidiendo al gobierno, al que le tuvieron demasiada paciencia, que ya, pues, que haga algo, que justifique el hecho de haber sido el suplente de Lasso que entró a la cancha. Y resulta que Noboa está jugando igual que Lasso, igual de mal el gobierno, igual de malos sus ministros, igual de disparatada su política interna y externa, igual de grave y dura la política neoliberal, porque no hay que perder de vista, Carly Jaime, que quien gobierna el país económicamente es el Fondo Monetario. Es decir, no ha cambiado en nada la directriz macroeconómica del Ecuador desde el 2017. Y estamos muy, muy empobrecidos, con un país paralizado. Quien gobierna las calles, es decir, la gobernanza de las calles, está en el narco, está en las bandas, esta pantomima de haber sacado policías y militares a las calles y haber encañonado pobres, no termina en absoluto de convencer al pueblo ecuatoriano, que se da cuenta todos los días que las bandas siguen mandando en las calles. Este fin de semana acaba de morir una familia en San Borondón, acribillada, y eso es pan nuestro de todos los días. Entonces, en ese contexto, Carly Jaime, yo no creo que el gobierno, repito, se haya abierto más frentes, sino que es un gobierno inepto. Y un gobierno inepto que disfrutó de una larga luna de miel, de un largo periodo de paciencia del electorado ecuatoriano, en este momento pues está enfrentando su realidad. Su realidad es su incompetencia. El vacío del presidente es un hombre muy, muy elemental, muy elemental. De hecho, las declaraciones que ha hecho, yo no las había visto sino ayer cuando se hicieron públicas, que ha hecho a una prestigiosa revista americana, de New Yorker, evidencian que es un tipo muy, muy ligero, muy ligero, muy ligero. Es una camioneta de 1.200 centímetros cúbicos nomás del hombre que nos está gobernando cuando el Ecuador necesitaba a alguien con más peso específico. Doctor, pero bueno, podríamos, no sé, ¿no?, decir que ya no le están sirviendo ni los TikTok al presidente, ¿no? Ya la gente empieza, pues, a demandar un sinnúmero de cosas. Y esa demanda se va viendo, por ejemplo, en el tratamiento que ellos le quieren dar al tema de la compensación de los combustibles. Y ya hemos tenido ciertas declaraciones de grupos sociales que no están de acuerdo, que no están dispuestas. Por ahí también los movimientos indígenas dicen, bueno, cuidado, y salimos a las calles nuevamente, se quieren formar mesas de diálogo con los transportistas.
esto de aquí va a influir definitivamente en la percepción ciudadana, en la opinión pública, de cara a que falta poco para iniciar un proceso electoral. Pero por supuesto por el efecto inflacionario. A ver, ¿por qué nadie come el cuento? ¿Por qué nadie come el cuento de que esto es muy estricto el tema de los combustibles? Porque el transporte sube el diésel. Lo que van a subir son los costos de producción, porque los alimentos se transportan, porque las personas se transportan. Entonces van a subir, va a haber un efecto inflacionario muy fuerte en el Ecuador. Y los transportistas, los choferes, tampoco es que les guste la idea del subsidio focalizado, es decir, de que les den una especie de bono por la cantidad de galones que usan, porque ellos van a tener que verse obligados a subir la tarifa. Y es normal, y está bien, si suben la gasolina tienen que subir la tarifa. Si sube la tarifa del transporte, sube todo. Sube el transporte de los productos agrícolas, de los centros de producción a los centros de acopio. Sube hasta el almuerzo diario del ecuatoriano sube. Entonces, obviamente sube también el costo para las familias de los transportistas. Y no necesariamente, en este país empobrecido, va a subir el número de personas en el transporte. ¿Me explico? Es decir, no es que los taxis y las personas que tienen bus van a decir, oiga, no importa, no subamos el pasaje, al contrario, pasaje más barato, sube más gente, imposible, ya eso está llegando, eso llegó al techo. Y al revés, la gente puede dejar de usar transporte, si es un transporte muy caro, particularmente en el taxismo. Y sobre todo con la apertura de otras aplicaciones como InDrive o como Uber, que permiten el acceso más directo del ciudadano a una tarifa más pagable por él. Entonces, Carla, esto es un efecto, es un golpe macroeconómico al bolsillo de los ecuatorianos, que va muy por encima del tema estricto del transporte, puro y simple. Y por eso es que la reacción de los sectores, de los colectivos en el Ecuador, de los sectores socialmente organizados, es legítima. Lenta, porque la movilización en el Ecuador, desde la represión durísima de octubre del 2019, quedó muy sentida por un tema de miedo a la represión. De hecho, el músculo político en la movilización social sigue siendo la CONAIE. La CONAIE no le tiene miedo a la movilización, pero movilizar a la CONAIE cuesta. Entonces tienen que organizarse ellos también, porque se movilizan dejando sus comunidades cuidadas y la ciudad de Quito. Y yo creo que el resto de ciudadanos, si es que se produce el golpe brutal a la economía con la subida de los combustibles, no podemos seguir siendo cobardes, Carla. Es decir, no podemos seguir siendo escondiéndonos en los ponchos y las polleras de la CONAI. Eso está mal. No podemos calmar nuestra conciencia cobarde simplemente habituallando la marcha de la CONAI. No. Yo creo que se impone en este momento. Y no pensando en las elecciones, sino pensando en el gravísimo momento que vive el país. Ya que los ciudadanos nos movilicemos junto a la CONAI, pero movilizarse, participar, estar en las calles, gritar consignas, hacerle sentir al gobierno que el neoliberalismo no puede seguir. Porque de lo contrario, la excepción del gobierno sigue siendo que este es un problema. Sigue queriendo comprar diésel del transporte para poder venderles este tema de los bonos focalizados. Sigue pensando que comprar los dirigentes sindicales en el Ecuador, que históricamente vio, resuelve el problema. Mientras el Ecuador espera con AIE se movilice. Pero no podemos seguir así. Entonces, creo que los ecuatorianos debemos abandonar esta cobardía que nos ha invadido después de la brutal represión de octubre del 19, obra de Moreno, obra de Romo, obra de Castillo, y movilizarnos.
Doctor, si se suben los precios de las gasolinas, ¿cómo le iría al gobierno políticamente? Yo creo que al gobierno el golpe más duro que le puede, que se le puede dar es no reelegir. No hay poder. Tiene claro que su gobierno va a durar hasta mayo de 25, que las elecciones se dan en febrero, que la segunda vuelta en abril. Algo está pasando con la señal, no sé. El castigo que tiene que darse es este rumbo de... Se nos está congelando la señal, doctor. Si sale y vuelve a entrar para intentar ver si podemos superar ese problemita que tenemos con la señal del doctor Ramiro Aguilar, si nos está escuchando, le pedimos que salga y vuelva a entrar para intentar mejorar o estabilizar la señal en esta entrevista interesante que tenemos con Ramiro Aguilar, analista político, conversando con nosotros en Los Especialistas de Ecuador. No se olvide de ponerle like al día martes. Y un super chat también. Un super chat, compartir la transmisión. Hoy es martes, mañana es miércoles, mañana ya sabe lo que se viene, ¿eh? Mañana. Y el jueves. Oiga, el jueves es el cumpleaños del licenciado de la Cruz. Les cuento en corto ahí para que le envíen los mensajes. Mucha bulla. Para que le manden los mensajitos, verá que ya se los anuncié. Bueno, intentemos. Ahora sí, doctor, casi que no se escuchó la inquietud que le planteé. Yo le decía que hay que castigarle no reeligiéndolo, que es la sanción más alta que se le puede poner. Pero esa es la mitad del lío, llamémoslo así. La otra mitad, caer nuevamente en un gobierno de derecha. Entonces, ¿que le va a golpear al gobierno la subida de los combustibles? Sí, claro, pero ojo, hay todo un aparataje de los medios corporativos dispuestos a legitimar todos los días la subida del precio de los combustibles. La asamblea es, digamos que, un contrapeso muy débil al gobierno, y hasta que se movilice la CONAIE, pues hay que esperar. Entonces, no sé si estuvo claro cuando les dije que es responsabilidad de la movilización, que no solamente hay que esperar de la CONAIE, que hay que abandonar la cobardía nacional, que hay que salir a las calles, gritar consignas, hacerle oír, ¿no? Estamos empobrecidos y hay que vencer miedo en octubre del 19. Doctor, yo no sé si es mi percepción, pero yo a rato veo a este pueblo como escopolaminado, que está totalmente callado, solo esperan que la CONAIE se movilice. Si no se moviliza la CONAIE, no pasa nada. Hemos visto que hace una semana salieron los del Frente Popular y creo que no llenaron ni una cuadra en Quito y no pasó nada. La gente está acostumbrada a comer gallina gorda por mano ajena, parece. Pero este miedo, Jaime, es que también hay que entender el momento histórico. O sea, hay mucho miedo a la represión de la policía, miedo a la fiscalía. Mire lo que acaba de pasar en la Argentina. Argentina hace una semana se debatía una ley para delegar facultades del Parlamento al presidente Milei. Y salieron a manifestarse distintos ciudadanos y se procesaron a 36 personas por terrorismo y sedición. Y había casta que se aplicó en el Ecuador en octubre del 19. Doctor. Entonces esto es la fiscalía, la policía y claro, la comodidad de tener, dígame. Tenemos ciertas interrupciones, no sé si le mandamos otro enlace. Y si de pronto no es molestia, nos ubicamos en otro lugar para tener una mejor recepción. Sería importante. Acá los seguidores ya nos están reclamando. ¿Qué pasa con el doctor Ramiro Aguilar? No puede ser que no lo escuchemos bien. Como otras veces, que ha estado muy bien la señal. A ver si recuperamos o mejoramos la calidad de señal que tenemos con el doctor Ramiro Aguilar. Gracias a toda la audiencia. Saludos para Juanaria Quintana,
Mercy Patiño, Winter Vera, Normita Macías, Yolandita Martínez en Toronto, Canadá, Sandocan 325, Bernarda, Maribel Gutiérrez, bueno, ¿quién más está conectado? Raffles B dice, están saboteando, dice, gracias. Héctor Silva también nos está viendo, Julio Mora, ¿qué es de Omar Novoa que no lo veo? ¿Será que está saltando? No, sí andaba por aquí, o está Omarcito. Saltando, puede ser que a esta hora salta él. Orlando Chiriboga también está conectado. Un abrazo, Catalina GLM. Un abrazo a toda la audiencia de Ecuador en directo que cada día sigue creciendo. 124 mil. Todos invitados el día jueves porque también es el aniversario de Ecuador en directo. Aniversario de Ecuador en directo. Así que ahí se la dejamos, ¿no? También es el aniversario de Ecuador en directo. 12 años. 12 años. Bien, doctor, esperemos que se mejore la señal. La verdad que... como nunca está media inestable la señal que tenemos desde donde se encuentra el doctor Ramiro Aguilar. Ahora sí. Espero que ahora ya podamos conectarnos bien. Sí, ahí parece que está más estable. Bien, doctor, estábamos hablando del tema este de que mucha gente no sale a las calles si no sale la CONAIE. Y a veces ni saliendo la CONAIE, otros no quieren salir. Y quieren comer gallina gorda por mano ajena, le decía yo a usted. Es que es el miedo, Jaime, es el miedo a la policía, a la represión, a la agresión física, el miedo a la fiscalía. Les decía yo, y no sé si me escucharon, que este ejemplo de acoso de la fiscalía se quiere repetir en la Argentina. En la Argentina la semana anterior se debatía una ley donde se buscó delegar funciones del Parlamento al presidente. Hay 36 personas detenidas acusadas de terrorismo y sedición, igualito que en Ecuador en octubre del 2019. Entonces, el miedo de la gente a problemarse, a estar metida en un proceso judicial, a ser golpeada por la policía, es real, es absolutamente cierto, porque el fenómeno de octubre del 19 fue traumático. Pero hay que vencer la cobardía, hay que vencer el miedo, si no es, a ver, finalmente si morimos de hambre nos va a dar igual... hacerlo en la calle o donde sea. Doctor, me quiero pasar a otro tema. ¿Qué lectura darle a las acusaciones que hizo el día de ayer el expresidente del Consejo de la Judicatura en la comparecencia que tuvo en la Asamblea Nacional y que dice que la fiscal presionó a través de Iván Saquicela para que se ratifique el fallo en contra del expresidente Rafael Correa? A ver, Jaime, yo quiero ser absolutamente claro. Y ayer lo decía en Twitter, hay tres verdades en el Ecuador. Primero, que hubo corrupción antes, durante y después del gobierno de Correa. Sí, porque la corrupción en el Ecuador es transversal. Ahora bien, la segunda verdad es que los procesos judiciales montados contra el expresidente Correa fueron absolutamente mañosos. Porque la fiscal es un agente político antidemocrático y lo que buscaba era destruir al correísmo, asesinarlo en su reputación, lo cual lo logró. Y tercero, la fiscal tiene sus propios pecados. Por ejemplo, recuerde usted, Jaime, que cuando asomaron unos millones de dólares en la cuenta de Telconet y Papá Topic tuvo que devolver a plazos, la fiscalía se hizo la loca, no dijo nada. No sabemos a qué cuento llegaron esos millones de dólares a la cuenta de Telconet, por darle un ejemplo. Entonces, está claro eso. Yo creo que cuando en el Ecuador exista una justicia más orgánica, imparcial, se revisarán los procesos judiciales contra el expresidente Correa. Pero el tema de ayer era otro, Jaime Carla. El tema de ayer era la vinculación de Wilman Terán con el narcotráfico y una red de corrupción judicial. Y en este momento al país le interesa más saber, desde el punto de vista de la actuación de la Asamblea como un órgano de control político, hasta dónde llega la penetración del narcotráfico en la Fiscalía, en el Consejo de la Judicatura, en la Policía, en las Fuerzas Armadas, a seguir llorando a moco tendido porque le montaron procesos judiciales al expresidente Correa. Entonces creo que ayer la comisión de fiscalización se perdió y la Revolución Ciudadana en general sigue perdida.
siempre buscando esta cuestión de defenderse y defender y no preocuparse de ser un movimiento político que sintonice los problemas de este momento del país. Dejar a los abogados de la Revolución Ciudadana que defiendan los procesos judiciales. Llevar los juicios políticos que deban llevar, pero en el tema de Terán en particular, a nadie le cabe duda que los procesos contra Correa fueron montados, pero lo que le interesa al país es llegar hasta dónde está penetrando el narcotráfico, perdón, en la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, Policía y Fuerzas Armadas. Y ayer se quedaron moqueando, llorando, pasándose los Kleenex, porque Terán dijo que Saquicela había movido influencias para lograr la condena de Correa. ¿Alguien le sorprende eso? Es decir, ¿alguien le sorprende que Saquicela haya sido un brazo de la fiscal? ¿Alguien le sorprende lo de la fiscal? ¿Alguien le sorprende lo de Terán? A nadie. Porque lo que debemos saber, Jaime, es en este momento, tome la foto hoy, ahorita, este momento, ¿qué está pasando con la penetración del narco transversal en la institucionalidad del país? Ahora yo me voy a la otra orilla. Si Terán hubiese salido acusando en esa comparecencia al correísmo, en este momento tal vez la fiscal ya hubiese iniciado una investigación en contra de esos personajes que hubiese acusado Terán. Y los grandes titulares en la prensa eran salpicado nuevamente el correísmo, una cosa así. Y todo el mundo estuviera escandalizado, pero hoy no pasó nada. Claro, pero también estoy de acuerdo con usted. Pero Jaime, Terán ya le hizo al correísmo todo el daño que podía hacerle. Es decir, él fue uno de los jueces que ratificó una de las condenas contra Correa. ¿A qué más daño le podía hacer? Entonces, ese sinvergüenza que cuando era juez, mañosamente torció una sentencia. Ese sinvergüenza de Wilman Terán. Ahora quiere granjearse la simpatía de la Revolución Ciudadana, compareciendo a la Comisión de Fiscalización, al decir, no, ¿saben qué? A mí me pidieron que asesine reputacionalmente a Correa y que mantenga unas condenas que eran ilegales. ¿Me explico? Entonces, el tema aquí es, sí, la actuación de Wilman Terán fue despreciable cuando juzgó a Correa, pero también es digna de investigación la vinculación de Terán con el narcotráfico y con las mafias judiciales. Y no solo digna de investigación, sino es el problema actual. Ya el problema de Correa está, ya sabemos quiénes fueron los responsables. Saquicela, Salazar, Terán, etc. Lo que necesitamos hoy es romper la estructura de corrupción judicial en el Ecuador, que no se ha topado en Quito, que no se ha topado en Cuenca, que se hizo exclusivamente en Guayaquil, y romper las estructuras de corrupción dentro de la propia fiscalía en provincias. Claro, es una cosa impresionante, ¿no? Y lo de Guayaquil, pues bueno, la acusación que hizo María Josefa Coronel en contra del señor Muentes y que le había llamado al abogado Jaime Nebot a decirle lo que estaba haciendo Muentes, es como quien dice, llamando al jefe, oye, dile a fulanito de tal que ya no haga eso, pues no. Una cosa impresionante. Y ahí no ha pasado nada. Y no a Jaime Nebot no lo van a vincular y no lo han vinculado, ¿no? Y es impresentable pensar siquiera que Muentes actuaba solo con todo el poder que tuvo en Guayaquil sin que Nebot lo supiera. El que ordenaba ahí ya sabemos quién es. O sea, Muentes solo no lo hacía. Y el Partido Social Cristiano ha manejado la función judicial en Guayaquil desde el siglo pasado, para no enredarme en una fecha. ¿Y por qué, entonces, por qué no lo mencionan en los chats al líder máximo del partido? A ver, no sabemos si lo mencionan o no, porque quien tiene el filtro de los chats es la fiscalía. La fiscalía es pero la por lo menos la fiscal no lo nombra. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Sea, No sé, el instinto de supervivencia político de la fiscal es muy agudo. Es un personaje político peligroso e instintivo la fiscal. O sea, la fiscal sí le teme.
a Nebot. Sí. Por su, a la fiscal teme a cualquiera que tenga poder, Jaime. Y le sirve a cualquiera que tenga poder. Le sirvió a Moreno, le sirvió a la Romo, le sirvió a Lazo, le sirvió a Cucalón, le sirvió a Nebot, le está, a ver, con, la, con el contralor, ¿cómo se llama que está preso? Celi andaba Celi. De la manito. Después, la fiscal sirve a todo el que tiene poder. Y teme a todo el que tiene poder. Porque instintivamente sabe que su poder, el de ella, termina cuando se acabe el periodo de la Fiscalía General. Claro. ¿Y qué va a pasar con la fiscal una vez que ya no tenga el poder? Será una ciudadana común y corriente y tendrá que no vivirá en el Ecuador. No sé, no sé si vivo o no en el Ecuador, pero tendrá que responder por sus actos como cualquier funcionario público debe rendir cuenta de su gestión después de su gestión. Y probablemente con una asamblea más sólida, con más peso político, el juicio político contra la fiscal debe continuar. Este pretexto tonto de su embarazo que sirvió para que congelen el juicio político es un disparate, es una tontería. ¿Cuántas mujeres, Jaime, en este momento están embarazadas y están siendo procesadas por la propia fiscalía en el Ecuador? Y no se han suspendido sus procesos penales. Claro. Solamente para ella hay ese comodín, ¿no? Que es impresentable, la justificación es impresentable. Y sigue yendo a las audiencias en tacones. Bueno, eso ya cada uno, mi querido Jaime. Eso ya es un tema de que cada uno. Claro, estamos dialogando con el doctor Ramiro Aguilar, analista político. Doctor, ¿cómo ve el panorama electoral para el próximo 2025? Los cuadros que han salido, por ahí vemos a un Pedro Granja, que ya anunció su candidatura, Leonidas Issa también. Ese voto de la izquierda o centro izquierda que está entre Granja y Issa, ¿de alguna manera va a dividir ese voto para una posibilidad en que podría ser que la Revolución Ciudadana, no sé si de pronto usted esté de acuerdo con lo que le voy a decir, gane una primera vuelta, le quita ese voto? Sí, sin duda que sí. Y además hay que tener claros que si el progresismo no gana en primera vuelta, no gana nunca. O sea, eso sí hay que estar súper claros, Jaime. Si el progresismo no gana en primera vuelta, no gana nunca. Pero nunca es nunca. Y mientras más disperso esté el electorado progresista en primera vuelta, menos posibilidades habrá de volver al poder y más posibilidades tiene la derecha, y sobre todo la derecha más radical, la más violenta, de ganar las elecciones. Cuidado, pensemos medio románticamente que este es un tema democrático, que la primera vuelta es una especie de primarias del progresismo, no seamos tontos. Si el progresismo no gana en primera vuelta, no gana nunca. Entonces yo creo que Pedro Granja, Leonidas Issa, el candidato de la ARC, quien sea, que puede ser Gustavo Dal, puede ser Abraham Verduga, puede ser Luisa González, deben hacer un acto de contrición y valentía electoral. Es decir, chequear encuestas, ver quién tiene menos techo, menos rechazo de la gente, quién tiene más posibilidades de crecimiento, en segunda vuelta, porque de lo contrario sí van a ir a la primera vuelta, van a estar en el debate, van a estrenar corbatita, van a salir todo chéveres, pelando el diente, como decía mi abuela, Granja hará sus chistecitos, Leonidas Issa sacará el músculo político de la CONAIE, la Revolución Ciudadana seguirá diciendo ya lo hicimos y seguirá llorando, etcétera. Perderán en segunda vuelta cualquiera, o sea, cualquiera que el progresismo ponga en segunda vuelta pierde, se lo firmo. ¿Y quién podría ser el outsider que salga desde la derecha? Porque así como lo vemos a Daniel Noboa, yo lo veo bastante complicado que pueda ganar una reelección. Sí, yo también le veo complicado que pueda ganar la elección, y le dije en la entrevista anterior, Jaime, que a lo mejor no se lanza de candidato. ¿Se acuerda? Tome nota de esa, y se la repito hoy, yo creo que Noboa a lo mejor no se lanza de candidato. No se lanza de candidato. Pues Luque, una posibilidad, puede ser cualquier otro del entorno de Noboa, pero
mientras más violento sea el discurso de la derecha, mientras más puteador sea el candidato, ejemplo Milei, mientras más grosera sea la participación política de la derecha, mientras la derecha está deslenguada, no tiene ningún tipo de pudor y el progresismo siga pensando que no hay que enfrentarle a la derecha en el mismo campo porque hay que ser políticamente correcto, porque nos van a decir retrógradas. Si eso pasa, no dude usted, Jaime, que cualquier candidato de la derecha puede posicionarse. ¿Por qué? Porque la derecha viene con mucha violencia verbal y el país, desde luego, no solamente en el Ecuador, sino en América Latina, pasa este fenómeno, pero en el Ecuador el país está tan sometido al miedo que mientras más violento sea el discurso de una derecha que bajo el pretexto de la seguridad y bajo el pretexto de aniquilar al narcotráfico, termina metiendo en el mismo costal progresismo y narcotráfico, y el pueblo se la cree a veces, ¿no? Hay ahí un candidato policía, Arauz, también, que puede, creo que si encuentra quién lo lance, puede mermar votos, no muchos, pero mermando de 1% en 1%, no llegas a segunda vuelta tampoco. ¿Qué va a pasar con Construye? Que también es un movimiento de derecha. Claro, Jaime, pero ahí tendrá usted el candidato más violento. Ahí tendrá un clon de Villavicencio. El candidato más violento, más insultador. Los mitines políticos que vayan a acosar al progresismo saldrán de Construye. Los mismos que se pusieron a botar huevos, usted recordará, en el concurso para Contralor. De ahí sale esta gente, pues de estos que se autodenominan gente buena. De ahí saldrá el candidato más violento de la derecha. Y cuidado, Jaime, cuidado con menospreciar el efecto electoral que puede tener, sobre todo la violencia verbal, en este momento en el Ecuador. Claro, si ya mataron a un candidato, ¿qué podría pasar en la siguiente elección, no? Si la derecha se ve perdida, algo va a pasar. No van a tener el menor pudor para hacer cualquier locura, porque en el fondo lo que están sosteniendo son sus estructuras de poder. Y las ubres de la vaca, o sea, están mamando de las ubres del Estado ecuatoriano. Ejemplo, el contrato este de alimentos que acaba de sacar la tía del presidente. Y la gente debe entender una cosa de una vez, Jaime. Ellos dicen, es que son los Novoa, es que tienen plata, no van a robar. Es que es Lazo, es que es banquero, tiene plata, no va a robar. La gente decía... No, pues si Lazo va a ser presidente, va a haber créditos baratos, no van a cobrar intereses, va a haber inversión extranjera, esos 30 mil millones de dólares que están afuera van a venir rápidamente al Ecuador, este país se va a volver Dubái. Vino Noboa, es empresario, tiene demasiada plata, no va a robar, no va a hacer negocios. Eso, no tengan miedo a los ecuatorianos, que vamos a tener un país que también se va a convertir en Dubái. Y resulta que el país sigue siendo igual o peor, sigue peor. Negocios como el que denunció Joffre Campaña la semana pasada en este espacio, donde se involucra a la tía del presidente de la República y a primos del presidente de la República que le han adjudicado un contrato para entregar el desayuno escolar. Imagínense. Porque el desprecio de las élites por el Estado es muy fuerte. O sea, quizá el único que tiene, dentro de su demencia y de su actitud canallesca para ejercer la política, pero el único que tiene al menos la lengua lo suficiente larga para decir la verdad respecto de su sentir sobre el Estado, es el loco ese presidente de la Argentina, Milei. Él no tiene pacho en decir yo soy enemigo del Estado y es por estar adentro y tratar de destruirlo. Más que Milei es un pobre diablo chiro, que ahora está cosechando. Y bien, no tiene la fortuna de Noboa. En el caso de Noboa y en el caso de Lazo, si alguien se pusiera a hacer una reflexión histórica y antropológica de por qué las élites económicas terminan saqueando al Estado también, o poniendo incompetentes en los ministerios, de explicación es sencilla. De estas cosas. O sea, todos sus negocios, las élites en el Ecuador, generalmente lo hacen hablando al Estado o logrando subsidio, porque eso no es otra cosa que las amnistías tributarias, por ejemplo,
o corrompiendo funcionarios, o poniendo a sus funcionarios momentáneamente en aduanas o en el servicio de rentas para que les sirvan, ese desprestado hace que terminen haciendo los negocios a un estado empobrecido, pero con el único propósito de llenarse los bolsillos. Bien, tiene más inquietudes mi compañera Carlita. Doctor Ramiro, antes de que me confunda. En la primera entrevista que tuvimos con el asambleísta Leonardo Berresueta decía que por ahí se escucha en los pasillos de que quizás Noboa no vaya a la presidencia, no vaya en busca pues de la presidencia de la República ahora porque ya están un poco conscientes de que los números no le dan. ¿Usted lo ve a Noboa quedándose fuera del próximo juego electoral? Creo que fui el primero que se lo dije, Carla. Creo que fue el primero que se lo dije a usted, me parece, en la entrevista anterior que tuvo la gentileza de hacerme Ecuador en directo. Y yo creo que eso va a pasar, me ratifico en eso, porque además tiene un problema, y es que no puede deshacerse de la vicepresidenta. Y la vicepresidenta, Carla decía, a ver, ¿cuál es la vaina con la vicepresidenta? ¿Sabe que eso le iba a preguntar? Porque bueno, que le vote a los ministros, ¿qué tiempo les va a durar a los nuevos ministros? Que baje el IVA, bueno, aplaudirán, pero ella no va a una reelección, o sea, los votos no son para ella. ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es el temor, el terror? A ver, primero, el temor del desquite, pues, mi querida Carla. O sea, a la vicepresidenta le mandaron a Israel, que es donde llueven misiles, tuvieron al hijo y le mandaron a la roca, le acaban de querer vincular usando al mayordomo mayor de la justicia ecuatoriana, si tuviéramos que usar un título así medio principesco, a doña Diana Salazar para que le quiera enjuiciar en el caso Meme, Nene creo que se llama, ¿no? Entonces, en el desquite, pues mi querida, porque quien tenga un mes, una semana, un día el poder es el poder. El poder permite... ¿Hacer ella? ¿Qué tanto? Ya, o sea, que... mal. Todo, pues, el desquite es todo. O sea, primero, si el presidente está en campaña, ¿usted sabe lo que haría Verónica Abad usando toda la estructura y el poder del Estado para bajarse esa campaña? Ya en términos reales. Bajarse la campaña. Podría... Como Diana Salazar sirve al que tiene el poder, no hay que olvidarse nunca de eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿podría la propia Diana Salazar, presionada por Abad en un contexto electoral medio confuso, levantarle un proceso a Noboa en campaña, solo para desacreditarle? ¿O acaso cree usted que Noboa es tan ingenuo de pensar que la fiscal es leal? Podría, el tema de los ministros es irrelevante, coincido con usted, o sea, les destituye una semana, dos, no pasa nada. El tema del IVA no creo que lo tope porque la mujer es del Fondo Monetario. Pues cuidado, pensemos que Verónica también es poco más y Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? O Santa Teresa de Ávila. No es. No delira y suda y llora teniendo delirios místicos y escribiendo poesía teológica. No, eso no es. La señora Verónica Abad es de extrema derecha. ¿Qué tan de extrema derecha será? Es incómoda al propio Fondo Monetario y a Daniel Noboa. Pero la Revolución Ciudadana en particular, Carlita, ha funcionado con la lógica del enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, con la lógica de Sónica va desde enemigo Noboa, entonces es mi amiga. Cuidado. Hizo bien la Asamblea en no permitir el enjuiciamiento. Hizo perfecto, lo bien. Pero eso no debe cambiar un milímetro la valoración política de la señora como un personaje vivo, negativo para el país. Doctor, vimos que a Verónica Abad incluso le han retirado la visa americana. ¿Tendrá el presidente Noboa algún tipo de influencia en eso? Sin duda. Sin duda, porque a la final Noboa, Lazo, Moreno, Salazar, Celi, Romo, son trebejos de la embajada americana, no son piecitas de ajedrez, o sea,
Y los Estados Unidos están usando al Ecuador como un laboratorio político y a Guatemala, sobre todo con este ejercer a la fiscalía como institución, como un elemento político antidemocrático. Son pequeños laboratorios, países pequeños, y los americanos son muy creativos en las intrigas, además hacen este tipo de cosas. Entonces es probable que haya tenido alguna conexión el gobierno con el retiro de la visa a la vicepresidenta. Ahora, no es que la visa sea credencial de nada. Yo mismo no tengo visa a los Estados Unidos porque la mía se caducó en pandemia y no he tenido ni plata ni ganas para viajar, ni para en la embajada y estar llevando ahí el chorizón de papeles, ya cuando el país mejore y cuando el mundo mejore y haya posibilidad de viajar, pues entonces se valorará el tema. Pero pues, que no tener la visa este rato en mi pasaporte me cause una depresión de esas terribles que han de cargado pomo de clonazepam. Hablemos de algo que usted manifestó al inicio, ¿no? Declaraciones del presidente en un medio internacional y algo que ha recorrido las redes sociales. Dice, el tipo, refiriéndose a Nayib Bukele, es arrogante y solo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia. Qué sorpresa, ¿no? De eso no se dio cuenta antes cuando iniciaba la campaña y emulaba él, pues, ser el Nayib Bukele de Ecuador. Y los psicólogos le llaman a eso proyección, Carla. Usted que hace vida universitaria y es una mujer de academia, pregunte a sus colegas psicólogos, denles esa declaración y será proyección. A veces pasa en el otro lo que es en sí mismo. Porque a mí me describió eso y me sonó a Novoa más que a Bukele. Se llama proyección. Ahora, sí, por eso le digo, hay que, en esa entrevista de New York, hay que leerla traducida, hay que verla bien, pero demuestra un presidente chuta. ¿No? Un presidente bastante visceral. Poco profundo. Y poco profundo, ¿no? El referirse, el además. Ojo, y quien le hace la entrevista, Carla, no es ningún tonto, cuidado. John Lee Anderson es un periodista americano muy metido en el tema latinoamericano y ha escrito un par de libros muy bien hechos sobre la violencia política en América Latina, sobre todo el pasado, biógrafo del Che, y buen biógrafo del Che. Y tiene un libro sobre la guerrilla de El Salvador y Colombia muy bueno. Pero claro, el hombre se desconectó en el siglo pasado y viene a hacer una entrevista como el gringuito que sabe español, y entonces le mandan el periódico americano América Latina para que el gringuito que sabe español dé preguntando qué pasa y escriba a sus lectores americanos. Y lo lógico, lo que tenía que hacer John Lee Anderson, era de alguna manera involucrarse en los sectores populares y preguntar a la gente por qué está siendo cooptada por las bandas. Es básico, pues, mi querida Carla. O sea, ¿cómo puedo llegar yo a un país, acompañarle al presidente, comerme el discurso oficial e ir a contar eso como verdad en los Estados Unidos? Sin hacerse una pregunta elemental. Lo que pasa es que John Lee Anderson también está grande. Yo creo que sus mejores años pasaron. Le contrataron para este reportaje, lo aceptó y tuvo mucho sesgo. Mucho sesgo. Me acordaba de un periodista americano que se llama John Reed, que escribió un libro que se llama México Insurgente, en plena revolución mexicana, a principios del siglo pasado, y John Reed sí tuvo el criterio de no solamente oír al gobierno federal, sino irse a meter con los revolucionarios. Porque es básico ir a ambas partes para no tener sesgo, Carla. En el tema de Bukele, también siempre tenemos una sola versión. La gran cárcel, la mega cárcel, ¿no? Veo que Novoa me ha copiado una idea que se las dije a ustedes también, y no es que ahora esté yo hecho el que digo todo, pero es, yo les dije, pero está de Salvador, recordarán ustedes. Si el presidente de El Salvador, le dije, Carlita, creo que a usted, es presidir 1.700.000 almas. Es presidir la parroquia Letamendi y la parroquia Febres Cordero. Él habló que era un país como les Guayaquil, ¿no? La dimensión de Guayaquil, y lo expresó. Exactamente. Creo que lo mismo ha dicho Novoa, pero yo puedo decirlo, porque a la final yo soy un tipo que opina sobre política, pero un presidente no puede decir eso, ¿me explico? Pero ¿sabe qué, doctor? Mire, el presidente Novoa,
trató de una u otra forma emular mucho el perfil de Nayib Bukele cuando ingresaba a campaña. Y de una u otra forma podríamos decir que eso un poco atrapó, involucró a cierto sector de la población, sobre todo pues al medianamente joven o a los que no han a profundidad analizado la situación de El Salvador. No estoy diciendo que Nayib Bukele es un pésimo presidente, pero hay gente que también está en contra, ¿no?, sobre muchas vulneraciones en función de los derechos humanos. Pero ¿cómo queda él ahora ante la opinión pública? Estoy hablando dentro del Ecuador, no internacionalmente, no lo que piense Bukele de esas declaraciones mañana, sino dentro, cuando él cambia rotundamente su discurso. A ver, primero demuestra Noboa que él pensó seguramente en, esa relación peyorativa que tienen las élites con el pueblo ecuatoriano. Nah, esto estoy declarando para The New Yorker. Entonces esto no va a ir nunca al Ecuador. En el Ecuador se lee El Universo, El Expreso, se lee El Comercio. Yo controlo eso. Entonces con New Yorker me voy a hacer un poco el bacán. Y voy a opinar ahí de Bukele, de Milei, de Lula. Y se olvidó el hombre que esto es global. Y realmente la entrevista de New Yorker sale a la luz porque el que se enoja es Correa. Porque John Lee Anderson le llama y habla con el buen hombre de Correa durante 2 horas. Y Correa seguramente, que es un tipo inteligente, sin duda, le trató de explicar el contexto, pero le citaron medio párrafo. Entonces Correa explota. Y además, en la propia entrevista, en algún momento, John Lee Anderson dice también el problema del Ecuador es que el gobierno del expresidente Correa es un gobierno corrupto. Y entonces Correa monta en cólera, dice, este es un public reportaje, aquí no me sacaron lo que dije. Y no se da cuenta el propio Rafael Correa, y se lo dije ayer en tuit, perdonen esto que estoy usando mucho en la primera persona, pero que no me gusta, yo prefiero hablar de las opiniones de los demás, pero era necesario ayer. Dije, oiga, sí, todo lo que usted dice es cierto, pero no pierda de vista una cosa. Finalmente, lo que John Lee Anderson recoge en su reportaje de New Yorker es casi una verdad consumada en el imaginario del ecuatoriano, porque la reputación política de la Revolución Ciudadana fue asesinada. Entonces, cualquier hecho que se le impute al correísmo cualquiera, la gente al menos se lo cree. ¿Me explico? O sea, mañana usted puede decir, los correístas trafican con órganos de marcianos. Y la gente dice... Y haré eso, doctor. ¿Cómo recuperar esa reputación? Primero dejando de defenderse, dejando de llorar, dejando de defenderse. Ayer en la comisión pudieron haber obtenido un montón de información relacionada con la fiscal, el problema del narcotráfico, el Consejo de la Judicatura, y se dedicaron a moquear por el tema de Glass, de Correa y compañía. Mientras ellos sigan llorando el tema de Glass y el tema de Correa, no van a ser un colectivo, un partido, un movimiento político que reivindique una lucha política en este momento. O sea, le explico de otra manera más claro, Carla. El Partido Comunista tenía líderes caídos, pero no hacía recuperar a sus líderes caídos su bandera ideológica. Su bandera ideológica era el comunismo y la lucha por llegar al poder. Estoy extremando el ejemplo para que me entienda la gente. Usted me lo entiende clarísimo y la gente también. Solo quiero ser más didáctico. La Revolución Ciudadana tiene que tener un propósito. Y es volver al poder para reconstruir el país. No volver al poder para traer a Correa y traer a Glass. Porque la prioridad es reconstruir el país. Si reconstruye al país, va a tener una mejor justicia, y una justicia mejor va a evaluar con imparcialidad las infamias que le han montado a Correa. Y los gobiernos autónomos descentralizados, los GATS, tienen que hacer obra y demostrar que la RC es y el progresismo es el camino para días mejores en un país mejor, y dejar de llorar el tema de Correa y el tema de GATS. Mientras lloren y se pongan a la defensiva y todos sus asambleístas sigan haciendo bonos para sumarle velitas a San Glass y a San Correa, entonces el proyecto político es el sacrificado. Pero el gobierno ha sabido que los
las alcaldías son pequeños bastiones, aquellas que tienen el correísmo, y ha tratado también, pues, de una u otra forma ahí de no darle los recursos, de hacer cosas para que ellos no puedan trabajar, porque sabe que obviamente eso se va a ir reproduciendo, y la visión incluso de las personas que no estaban de acuerdo, que tenían un concepto, como usted dice, ¿no? Que se ha posicionado sobre el correísmo, no es cierto, y a lo mejor cambiaban de opinión. También tendríamos que ver cuál es la estrategia del gobierno, que al fin de cuentas, el correísmo, más allá de San Blas, San Correa la narrativa de que déjenlo volver, queremos que vuelva como antes, tiene que cambiar. Sin duda, y yo coincido con usted, Carla, en que el gobierno no ha dado a los GATS los recursos que debe darles, pero los GATS deben entender también que hay que hacer con lo poco mucho. O sea, ya está, no les dan recursos. Hay que hacer con lo poco mucho. Con lo poco que tienen hay que tratar de hacer mucho. También los ecuatorianos somos en eso muy particulares. En la propia entrevista del New Yorker, volviendo al tema, Carlita, Noboa se quejaba porque el gobierno americano le ha dado solo 10 millones de dólares para combatir la delincuencia. ¿Por qué no le dan más? Oiga, compadre, es su responsabilidad y es responsabilidad nuestra, de los ecuatorianos, salir del problema de la violencia, no andar mendigando plata afuera. Doctor, la ministra del Interior, Mónica Palencia, dijo que el tema delincuencial nos lleva a ser creativos. Upa. Delincuencial es un punto no técnico, sino de creatividad. ¿Qué está pasando en ese ministerio? Nada, ahí no pasa nada, Carla, ahí no pasa nada, ahí no hay nadie, Hay un vacío enorme, como en muchos ministerios. Pero los discursos de la señora ministra del Interior son parte de una estrategia de un gobierno simplón, que cree que el ecuatoriano es simplón. No se olvide de eso, Carlita. O sea, ellos hablan, ¿para quién hablan? Porque, a ver, tontos no son, pues. ¿Por qué hablan tonterías? Porque creen que quien les oye esto. Ese es el punto. Creen que el electorado ecuatoriano es tonto, que el pueblo ecuatoriano es tonto y que se va a comer cualquier disparo. Y como están acostumbrados a tener una red de periodistas que les ponen los micrófonos en las ruedas de prensa, o comprados, o que piden favores, o que sencillamente son poco profesionales, entonces pueden decir cualquier cosa sin que nadie les pregunte lo contrario. Oiga, señora Plasencia, Palencia, ¿no? Señora Palencia, ¿y los muertos de Machala? Usted me dice que en Manta ya no hay muertos, y los de Machala, y los de Guayaquil, y los de los que hay que contar los muertos como piezas de un rompecabezas. Pero nadie cuestiona. Por ejemplo, a ver, un canal de televisión, Carla, y se lo digo abiertamente, que debe cerrarse porque es un botadero de plata, es TC Televisión. No hay un periodista, uno, pueden tener títulos de periodistas, pero el ejercicio de la actividad periodística no existe. Eso es cero. Eso se debería cerrar, porque no sirve. Sirve solo para transmitir la propaganda del gobierno. Pero, ojo, como era un canal muy antiguo y con un altísimo rating en la costa, siguen vertiendo a través del, entre comillas, noticiero de TC, cualquier disparate. ¿Para quién? Para sus televidentes. ¿A quiénes? Desde el editor de noticias de TC, el secretario de información, quien sea, lamentablemente nos consideran tontos. Claro, doctor, pero ese canal ya casi que no es del Estado, ya tiene que entregárselo a la familia Isaías. Ya han empezado a recuperar algunos bienes, yo creo que tal vez en los próximos meses o después de la campaña, de haber algún tipo de acuerdo ahí, será traspasado al grupo Isaías. Bueno, pero mientras no esté traspasado al grupo Isaías, eso es un botadero de plata terrible. O sea, cualquiera que ponga en su currículum que ha trabajado en TC Televisión, ya podemos imaginarnos de qué pata coge. No me diga eso, doctor.
No me digas. Ay, me tapó. No me digas. Ahí trabajó Mayra Salazar. No me digas eso. No me diga eso. Me voy a confesar. Hoy me confieso. Hoy, le juro que hoy me confieso porque he sido pecador. Pero bueno, tema deportivo, ¿verdad, Jaime? También, Mayra. ¿No? ¿Usted? Ah, no, yo era productor independiente, pero sí, hace... Temas deportivos. Como 6, 7 años, 8 años. Temas deportivos. Temas deportivos, nada que ver en noticias. Nada político, nada. Ahí estaba en otro ámbito. Lo mismo que me suele decir mi madre cuando hablo de más, me dice, hijito... Muérdete la lengua. No, perdón. No, en mi tierra dice, no aclare que oscurece, mijita. Exactamente. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo. Nos hemos extendido el día de hoy, casi una hora hemos estado en diálogo con el doctor Ramiro Aguilar. Interesante. Un abrazo grande y un buen día a todos. Gracias al doctor Ramiro Aguilar, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en directo.